¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video de BM Photography. Esta vez vamos a ver, bueno, por ahí está Pepe y Sacha, así que se escuchan unos ruidos, son ellos. Vamos a ver cómo fue el retoque y el fotomontaje de esta foto para que quedara así. Igual, antes, si no has visto el detrás de cámara de esta sesión, te voy a dejar en la parte de abajo los links, todo relacionado. Y además hay dos fotos más que también hicimos fotomontaje. Bueno, de hecho la sesión fueron de 10 fotos, pero agarramos 3 fotos y les vamos a mostrar cómo fue todo lo que se hizo en Photoshop, paso por paso. Así que acompáñenme. ¿Qué tal, amigos? Bueno, para este retoque necesitamos más o menos 4 horas y media, creo que 5 fue lo que nos demoró. Y bueno, como siempre iniciamos borrando las imperfecciones de la piel, de todo, la cara, todas las manchitas que haya, ya sea en el vestido. Eso es lo primero que hacemos. Bueno, ahí hicimos después una separación de frecuencia para aplanar un poco lo que es el rostro. Ahí pueden ver cómo la separación de frecuencia nos ayuda a mejorar todas esas imperfecciones. Y con mucha calma y mucha paciencia vamos ahí mejorando, borrando poco a poquito. Cuando hacemos el antes y el después, que vemos realmente la diferencia. Bueno, ahí vamos a hacer lo que es el Liquify. El Liquify lo usamos de manera responsable, tratando de no alterar mucho. Bueno, ahí le agregamos un poquito de pechito, le sacamos un poquito de cintura, pero nada exagerado, nada que se vea que no es ella. Al final el cliente lo va a agradecer. En las fotos muchas veces salen formas extrañas y esas son las cosas que tenemos que resolver. Bueno, aquí ya estamos retocando lo que es la piel, suavizando un poquito la piel. Y algo que me gusta hacer es agregar sombras para realzar el volumen. Ahí por lo menos le agregué sombra en el cuello, un poco en la nariz, y eso hace que realce el volumen. Igual con las luces, sombras y luces, una combinación que hace que realce bien. Bueno, ahí podemos ver un antes y después, así rapidito. Ok, agarramos y vamos a eliminar ciertas arrugas del vestido. No todas, pero hay unas que se ven como que más marcadas, que no son naturales. Tratamos de eliminarlas. Tampoco vamos a dejar un vestido totalmente plano, sin arrugas, porque sería falso. Para eso también podemos apoyarnos por separación de frecuencias, que nos ayuda también a planchar, como quien dice, el vestido, los vestidos, las telas, etcétera. Si tienes un fondo y está muy arrugado, con separación de frecuencia, créeme que es la mejor manera de poder quitarle esas arrugas y que se vea natural. Miren cómo quedó el vestido planchado. Ahí tenía como una arruga, también se la quitamos. Y bueno, ahora vamos a lo que es el recorte. Esta es la parte más tediosa de lo que es una edición, pero a mi criterio es la más importante. Al final, cuando vas a hacer un fotomontaje, tienes que hacerlo. Hay muchas personas que usan otra técnica, que es como que borrar, usan máscaras. Pero que va, no queda igual, nada como eso, tratando de eliminar, cortarla bien, tratando de eliminar el fondo. Y bueno, ahí en cámara rápida se ve sencillo, pero la verdad que toma bastante tiempo. De hecho, yo creo que el 50% del tiempo de un retoque es esto, recortar. Bueno, ahí pueden ver cómo el cabello no le presto mucha atención y ya verán más adelante por qué. Y seguimos con el recorte. Bueno, los vellitos también para que sea natural es bueno no quitarlos. Y bueno, ahí lo tenemos recortado. Bueno, ya tenemos el recorte, le quitamos el fondo. Vamos a quitarle en los huecos donde no se lo quitamos. Y de esa manera, bueno, ya tenemos la foto recortada. Ahora vamos a escoger los elementos que vamos a hacer, que vamos a utilizar para hacer nuestro fotomontaje. La idea inicial de ella era verla como como fuera una princesa así del trueno, el rayo, no sé. Buscamos diferentes fotos. Y vamos, como quien dice, presentándolas. Ok, se van a dar cuenta que todas tienen colores diferentes, todas tienen, o sea, iluminaciones diferentes. Eso no importa porque al final, bueno, ya van a ver cómo vamos a hacer que todo eso se una. De hecho, aquí en este retoque dejo mucho, como quien dice, el ensayo y error, porque hay cosas que de repente no me gustan. Y voy cambiando, por lo menos ahí como ven por medio de máscaras, como voy eliminando y fusionando las cosas. Como le dije, la idea inicial era ponerle como un rayo, algo así. Y bueno, recuerdan que le dijeron el cabello. Bueno, hay una herramienta especial que se utiliza y como pueden ver, corta el cabello de mejor manera, deja incluso las hebras y hace que sea más natural y que no se vea el recorte feo. Igual como pueden ver, en el brazo lo utilizamos, en el cabello, con calma, paciencia. Ok, si pueden ver no está del todo, pero luego verán que cómo lo vamos mejorando. Ahí los vellitos. Agarramos el borrador y vamos borrando un poco esas cositas que no queremos que se vean. Recuerden que en un montaje mientras más naturalidad tiene es mejor. Y bueno, ahí ya teníamos los elementos, había entonces que darle lo que era el color y el aspecto que queremos. Entonces ahí comenzamos a colorizar. Ok, esta montaña había que recortarlas, ya que como ya tenía su fondo, me chocaba con el fondo, así que las recortamos. Ahí también igual tuvimos que dibujarlas nuevamente, era en este caso la mejor manera, así que eso fue lo que hicimos. En cámara rápida y toma su tiempito. Ahí vamos por la mitad. Disculpe. Bueno, ya estamos terminando. Si pueden ver, el corte no es exacto, pero sí trato de que eliminar todo el fondo. Y bueno, ahí agarramos y lo que hicimos fue por medio de una máscara le quitamos. Okay, terminamos de quitar todo. Y vamos entonces ahora a colorizar. Colorizar es algo que la verdad tiene su ciencia. Debo ser muy honesto con ustedes. Yo no la domino al 100%. Pero bueno, al final con la práctica uno ya va dominando y aprendiendo ciertas técnicas. Pero si tienes un cierto nivel de dificultad. Así que es cuestión de práctica, práctica y práctica. Ahí ya más o menos teníamos el aspecto de las montañas que queríamos y del cielo. Ahí pintamos el suelo. Ahí comenzamos a darle sombra. Las sombras y las luces lo es todo un fotomontaje. Eso es lo que engaña al final a la persona y hace que sea más realista. Por lo menos ahí utilicé sombras para hacer, como quien dice, la unión entre las montañas y el suelo. Ok, ahí estaba tratando de incorporar el rayo. Al final decidí no hacerlo, eliminé el rayo. Y bueno, ahí le agregamos un poquito de niebla para hacerlo un poquito más real. Y ya por último, bueno, hacerle lo que es el lightsaber. Ahí, para el lightsaber sí tuvimos que borrar un poco el que estaba en la parte de atrás porque se veía. Pueden ver ahí, pudimos agarrar, borrarlo. Darle su característica luz. Y bueno, ahí estábamos entonces dándole un poquito de color, haciendo que la modelo con los colores se integrara, porque sí se veía un poquito ajena a los colores. Ahí la colorizamos para que se viera. Todo esto es parte de la colorización. Ahí mejoramos un poco la curva. Bueno, la curva para hacerle una viñeta. Y listo. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado. Espero que les haya servido de mucho todo lo que hice en el retoque y el fotomontaje. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pregúntenme, yo contesto. Y nos vemos en el próximo video. Sin antes decirles que recuerda suscribirte, darle a la campanita y pulgares arriba. Nos vemos.